Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Roar. Hoy os traigo... Sí chicos, la figura del precioso Cryolophosaurus que sacó la marca de figuras Pappo en el año 2017. Y bien, esta figura es una figura la cual me encanta porque es el primer Cryolophosaurio que tengo en mi colección. Y la verdad, el nivel de detalle que tiene es impresionante, además del pintado de la figura, que está, como podéis ver, bastante, bastante chulo. Y bueno, antes de comenzar a ver la figura, vamos a poneros en contexto de qué fue o quién fue el Cryolophosaurus. Bien. El Cryolophosaurus fue un dinosaurio carnívoro de la familia de los Dilophosauridae que vivió a principios del Jurásico, hace alrededor de 190 a 192 millones de años, en lo que hoy conocemos como la Antártida. Sí, chicos, la Antártida, y esto es curioso, ya que en el Jurásico la Antártida era una vasta extensión de bosques, llena de bosques en las que vivía este curioso dinosaurio. Medía en torno a los 6 u 8 metros de largo y 2 metros y medio de alto. También su peso era en torno a las 2 toneladas y media. Lo más llamativo y lo que más nos atrae al ver este dinosaurio es esa cresta que tiene encima del cráneo, la cual le servía para el cortejo durante el apareamiento y para imponer frente a otros de su misma especie. Solía cazar presas como el Lesotosaurus. Y además, por lo que se sabe, era un excelente corredor debido a sus largas extremidades de las patas traseras. Sus restos fósiles fueron hallados por William Hammer y su equipo de paleontólogos en la formación Harrison en 1990-1991. Y hasta aquí toda la información sobre este precioso terópodo. Bien, y podemos ver pues que tiene una articulación, la cual ya podéis ver a primera vista cuál es, la de la boca. Fijaos qué chulada, cómo se ve esa boca que tiene. Es increíble, voy a enfocar bien ahí. Está muy, muy, muy bien detallada. Podemos ver la lengua, el paladar, los dientes. A ver si quiere enfocar. Se puede ver todo bastante bien realizado. También muchos me diréis, esta figura... salió hace poco, ¿no? Digo, sí, es de 2017, o sea, para que veáis Papu el salto que ha dado en cuanto a calidad. Hay algunas épocas de Papu en las cuales las figuras tenían más calidad y esta de 2017 es un claro ejemplo. Fijaos qué bien hecha está. El pintado, los osteodermos de aquí, las crestas. Este color así que tiene como mezcla entre anaranjado y vainilla, con manchas oscuras. También la pose, una pose bastante dinámica. Como podéis ver, es increíble, se tiene muy bien la figura. Se tiene bastante bien. También otra cosa a destacar son las garras. Muy chulas, por cierto. Ya empezamos a notar los pliegues de piel y la musculatura de la figura, como nos tiene acostumbrados Papu. Sé que me repito mucho, pero Papu ahora mismo es la marca, digamos, en cuanto a calidad-precio más asequible. Luego ya tenéis gamas como W Dragon, Nanmu o Revor, que son ya de más calidad. Pero claro, también hay que pasar por caja con más dinero y bueno, eso ya a cada cual. Pero ya os digo que Papu, en cuanto a calidad-precio, la más asequible. Y bueno, vamos a ver la cara también, los ojos, fijaos. Qué guapada. La cresta que le hace tan famoso a este dinosaurio. A ver si quiere enfocar.
la cresta tan chula que tiene, con la que llamaba al sexo opuesto. Fijaos qué guapada, es que es increíble el criolofosaurio. Y bueno, ya os digo que es una figura muy muy recomendada por mí, ya que muchos me lo diréis, me diréis: Jurassic Park Road, ¿recomiendas este Criolophosaurus de Babo? Y yo te digo, sí, y bastante. Yo me atrevería a decir que este es el mejor o de los mejores Criolophosaurios que hay en el mercado en cuanto a calidad y pintado. O sea, en cuanto al esculpido y su pintado, yo diría que es de los mejores, por no decir el mejor. Cosas que le veo malas. La verdad, lo único que le veo malo es la zona de, digamos, de las garras de los pies y tal. Si acaso a lo mejor un poco más, un poco mejor pintadas, sin tanto oscuro y tal. O sea, es lo único así que, digamos, diría de defecto. Por lo demás no tiene ninguno. Es más, la pose me encanta, fijaos. Una pose bastante chula. Ahí lo podéis ver de frente. Se tiene bastante bien, fijaos. Incluso me atrevería a decir que las patas son las que sostienen todo el cuerpo. No hace falta que ponga la cola en el suelo. Eso también le da, digamos, ese toque. Así que sí, chicos, la recomiendo y mucho. Y bien, pues ya hemos visto lo que viene siendo la figura, que puede incluso articular su mandíbula y demás. Así que vamos a pasar a la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Y si hablamos de Criolophosaurus, no podía faltar nuestro familiar, el Dilophosaurus. Podéis ver que son de la misma familia. Y fijaos que están muy bien escalados. Están bastante, bastante bien. No diría que 100%, obviamente, porque Papo ya sabemos cómo maneja las escalas, pero sí que es verdad que tienen mucho parecido en cuanto al tamaño. Y bueno, solo tenéis que comprobar para ver qué bien casan estas dos figuras juntas, tanto el Dilophosaurio como el Criolophosaurio. Casan bastante bien. Así que voy a por otra figura, un momento. Ahí, que puedan caber. Y esta sí que es verdad que ya, digamos que se va un poco de madre, porque fijaos el Ceratosaurus, que mide en torno a los 6 metros de largo, y el Criolophosaurio de en torno a los 6-8 metros. Entonces, pues, digamos que debería de ser un pelín más grande, pero igualmente me gusta lo que veo, me gusta la escala que tienen. Ahí podéis ver cómo se ve bastante bien. Y bien, vamos a por otra figura para la comparativa. Y ahí tenéis, chicos, la figura que más me gusta de todas las que tengo. El Allosaurus de la marca W Dragon. Hasta ahora todo lo que he traído ha sido Papo para la comparativa. Y ahí tenemos otra marca. Fijaos, quiero que veáis la cola del Criolophosaurio para que hagáis las medidas. Fijaos qué bien queda. O sea, en el sentido de la escala, queda bastante bien. Es más, el Allosaurus, ya sabéis, midió 9 metros. Y bueno, queda bastante, bastante escalado. Así que, pues eso, me encanta esta marca W Dragon y me encanta Papo. O sea, son marcas muy buenas las dos. Solo que W Dragon ya sabéis que es un escalón más. Y bien, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un fuerte like. Suscribíos los que no lo estáis, ya que se viene más contenido sobre dinosaurios. Compartid las redes sociales, ya que me ayudaríais mucho. Y por favor, os lo suplico, darle a la campanita del canal, ya que muchas veces YouTube no notifica sobre los vídeos que voy subiendo. Y la verdad, me da mucha rabia eso. Así que por favor, si podéis, darle a la campanita y así os notificará siempre que suba vídeo. Y nada, chicos, hasta aquí. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.